chavales y chavalas, soy Manuel V2. Bueno, vamos con el reto de adrenalina. A mí me reta el Lopi 23. Y bueno, yo retaré a dos personas con las cuales me gustaría que jugaran después un partido con lo que me toque en estos 5 sobres que voy a abrir. Nada, a ver si tenemos suerte y podemos, bueno, pues podemos conseguir algunos buenos jugadores. Vamos a empezar a abrir el primero de los sobres, a ver qué nos toca, a ver qué tenemos, a ver si tenemos suerte. Bueno, fijaros que me toca Kameni, buen portero para empezar, ¿vale? También me toca Pinillos, ahí lo tenemos. Me toca el jugador del Celta, Fontás, otro defensa. Tenemos a Héctor Rodas del Levante. Y nos ha tocado también a un jugador del Eibar, de un equipo de mi tierra, ¿vale? Del Eibar, ahí está, el equipo guipuzcoano. Bueno, pues tenemos a Kappa, ¿vale? Bueno, este es el primer sobre que nos ha tocado, no hemos tenido mucha fortuna tampoco con ningún jugadorazo. Y vamos a ver en el segundo qué es lo que nos toca. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Bueno, esto es uno de los que yo quería. Tanto este como Wellington Silva como Cristiano Ronaldo, a ver si tenemos un poquito de suerte y nos toca alguno de ellos. Bueno, tenemos a Neymar, tenemos a Benzema, bueno, el primer sobre ha sido una mierda, este está siendo la leche. Tenemos también Juan de Almería, Corona, no es Wellington Silva, pero bueno, es Corona. Tenemos también a Lillo, ¿vale? ¡Oh! ¡Sí, señor! Fijaros, de este le voy a hablar a Streamo. Es una carta doble, ¿vale? Una dúos imparables, ¿vale? Miranda y Godín. O sea, vaya delantera con Benzema y con Neymar y esta pareja de centrales, Godín y Miranda. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir abriendo. A ver, ahí tenemos a Cañas del Español. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Sí, señor, fijaros, ya tenemos las dos bandas cubiertas aquí con Griezmann. Y además nos toca Vela también. Oh, qué bueno, me ha tocado Munir. Fijaros, Burpegui. ¡Oh! Otro dúo imparable, pero este además es que es imparable de verdad. Cristiano y Bale. Pa' fliparlo, chavales. Bueno, que se preparen mis dos contrincantes a los que yo voy a retar, porque espero que jueguen con lo que nos toque, como ya he dicho, pues un partidito, ¿vale? Joder, este se resiste. Parece que no se quiere así, ¿vale? Bueno, tenemos a... Son los nervios de Cristiano y tal. Tenemos también a la Ribéry. Tenemos a... Campeón Car. ¿Qué mierda es esto? Puedes destinar, está claro, a mejorar tu equipo online, ir al dorso. Vale, esto debe ser para algún rollo online, ¿vale? Me ha tocado Campeón Car. Me ha tocado a Rubén. Me toca también a Mascherano, que no está nada mal. Me toca a Munir. Y me toca también a Roco, ¿vale? Bueno, yo creo... No me puedo quejar, la verdad, no me puedo quejar. ¿Qué os iba a decir? Bueno, de lo que se trata es eso, ¿no? De abrir 5 sobres y con los 5 sobres crear una plantilla. Habrá algún jugador igual repetido o esa carta de campeón. Por eso abrimos 5 sobres, ¿vale? Para que sean 25 cromos más o menos. Y así de esa forma pues podamos, bueno, pues eso, pues completar el equipo entero, ¿no? Que no nos pase que a uno se le repite 3 veces el mismo jugador o algo así. Yo de momento he tenido mucha suerte. Bueno, nos toca a Trujillo, otro jugador de la Almería. Me han tocado también varios jugadores de la Almería. Me toca a Juan Carlos, portero del Villarreal. Me toca a Rafael Martins. Me toca a Villa también. Me tocan a Iván Caballero. Y me toca también a Miranda, que recordamos que ya me había tocado antes. O sea, este también está repetido. Bueno, yo creo que... serán válidos unos 22 de los jugadores que tengo, o sea que tengo para hacerme más o menos 2 equipos. Claro que muchos igual tengo más delanteros que defensas o más defensas que delanteros, no lo sé. Varios son porteros, varios de los que más recuerdo son porteros. Pero bueno, yo creo que, fijaros, Bale, Cristiano, Benzema, Miranda, Griezmann. Bueno, yo la verdad es que personalmente pienso que tengo un equipazo. Mis 2 nominados, Rizel, prepárate porque voy a por ti. Y Mr. Chip Chop Skills. Prepárate que también voy a por ti. Espero que aceptéis el reto y juguéis contra mí un partido que bueno, tenía pensado subirlo al canal, ¿vale? Para, pues con eso, pues con lo que nos ha tocado, hacer unas plantillas personalizadas y jugar con estos jugadores que me han tocado contra lo que os toque a vosotros en vuestros 5 sobres. Nada, chavales, espero que os haya gustado, like al vídeo, apoyadlo y nos vemos en esos 2 retos que tengo pendientes, Rizel y Chip Chop. Os espero.